Ya están las listas para apuntarse. ¿Apuntarse a qué? Al viaje. Al viaje de fin de carrera. Ya te puedes ir preparando el bikini y la cremita. Guapa. Joder, Alex, ¿puedes dejar de llamarme de una puta vez? Hola, mamá. Que ya han colgado la lista de inscripción para el viaje de fin de curso y me tengo que apuntar antes del lunes. Sí, ya termino este año. Van a ir todos mis compañeros, va a ser una especie de despedida. A Madeira. A Madeira, te estoy diciendo. Pues en portugués, ¿y eso qué más da? Bueno, a ver, el caso es que me tengo que apuntar antes del lunes y necesito 1000 euros. Lo de Londres no cuenta, fue un regalo para mi cumpleaños. Ya sabes que no tengo nada ahorrado. ¿Y cómo quieres que ahorre con el dinero que me dais cada mes? No tengo tiempo para trabajar, tengo que terminar la carrera. Si es para mí, ya sé que no. Que si fuera para Luis, otro gallo cantaría. Sabes perfectamente lo que te estoy diciendo. Que a mi hermanito Luis le pagasteis un año entero en Estados Unidos. ¿Y total para qué? Para que estuviera ahí tocándose los huevos a vuestra costa. Que sí, que trabajaré. ¿Qué remedio? Vete a la mierda. Ana, Ana. Venga, ya está bien con la bromita. Joder, que no ha sido para tanto. Perdóname. ¿Que ya está bien? Te voy a tomar por culo, Alex, y déjame. No empieces, tía. Creo que has empezado tú. Que ya estoy harta de ti y de tus tonterías. Y dale con el temita de los cojones, de verdad, ¿eh? Madura de una puta vez que pareces una niña, coño. El único niño que eres tú. A ver, perdona. Vale, no tengo por qué pedírtelo, pero te lo pido, perdona. ¿Contenta? O sea, que no eres capaz de reconocer lo que hiciste mal, ¿no? Claro que no eres capaz. Tú no eres capaz de nada. Ni siquiera has sido capaz de pedirme que me fuera a vivir contigo. Supongo que prefieres tener tu pisito para llevarte ahí tus amiguitas, ¿no? Vamos a ver, no podías venir a mi pisito, como tú lo llamas, porque para empezar no es mío, que lo comparto con otros cuatro, que no cabe nadie más. ¿Que no cabe nadie más? ¿Y la novia de Raúl? Y dale, Ana, que Raúl es el dueño, que soy un inquilino, que comparto habitación. ¿Qué quieres, que nos metamos los tres ahí dentro o qué? Vamos a ver, buscar otro sitio. ¿Y por qué no lo hacemos juntos? Porque yo no quiero vivir contigo. Mira, que te voy a proponer una cosa, ¿vale? Un planazo. Tú y yo nos corremos una juerguecita y olvidamos los malos rollos, ¿vale? Si siempre ha sido tu única forma de solucionar las cosas. Nos colocamos y olvidamos. Qué iluso eres. Claro que no te deben quedar muchas neuronas. Mira, no me vengas con cuentos, ¿eh? Que antes de tu novio fui tu camello. ¿Te acuerdas de eso o no? Pues ahora ni lo uno ni lo otro. Ya, pues mira, conozco un yonki muy simpático que te lo puedo presentar para que te lo folles y te invite. No me vuelvas a tocar en tu puta vida, ¿eh? Ana, ¿tienes algún problema? Metas esos asuntos, profe. Estos son mis asuntos. Oh, sí. Tranquilo, solo una discusión entre amigos. ¿Seguro? Sí, sí, no te preocupes. Te recuerdo que me debes del proyecto final. Es verdad, mañana te lo acerco, ¿vale? Mañana no voy a estar, pero lo dejas en conserjería. ¿Te puedo dejar en algún sitio? Tengo ahí el coche. No, no. Preferimos caminar. Sí. Pues entonces, adiós. Adiós. Está usted, vamos, muy elegante. Adiós y gracias. Lo tuyo es muy fuerte, ¿eh? ¿Y ahora qué hago para que me perdones? ¿Tienes 1000 euros? No, creo que no. ¿Y un trabajo para mí? Si lo tuviese, ¿me perdonarías? No. Pero ayudaría a que no te denunciase por agresión. Hola. Llamaba por lo del trabajo. Sí, soy estudiante. Sí, sí que puedo hasta ahora. Creo que sí. Está justo enfrente de la catedral, ¿no? Vale. Tercero izquierda. Muy bien, ahí estaré. Ana. Muchas gracias. Hasta esta tarde. Hasta luego. Bueno, ¿y ahora qué pasa conmigo? Vete a regalarle pastillitas a tu amiguita. Que no he hecho nada, joder, Ana.
Creo que voy a dejar a Alex. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez la definitiva. ¿Y ahora por qué? Por lo de siempre. Mira que eres celosa, tía. Aunque por otro lado hasta me alegro y todo. ¿Y eso? Ese chico es tan... macarra. Y lo dices tú, la que está coladita por el más pijo de la clase. En efecto, esa es la palabra. Clase. Justo lo que le falta a Alex. No creo que sea el dinero lo que dé la clase. Pues clase no dará. Pero sí un descapotable. Seguro que esta noche consigo que Christian me dé una vuelta después de la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Cómo que qué fiesta? ¿La de Tatiana? Joder, no me acordaba, menudo coñazo. Además, no soporto a esa tía. Ni yo tampoco. Pero fuiste tú la que dijo que lo celebráramos en casa. Así que esta tarde hacer canapés. Pues no puedo. Tengo una entrevista de trabajo. ¿Trabajo? Necesito dinero para el viaje de fin de carrera. Vaya. Papá y mamá han cerrado el grifo. ¿Y qué trabajo es? Canguro. Qué pereza aguantar a Chris a estas alturas. Es solo un trabajo temporal y fácil. De fácil nada, ¿eh? Yo estuve cuidando a dos, y mientras la madre estaba todo el día de compras y borracha, el padre me tiraba los trastos. Y tú encantada, ¿no? ¿Qué te crees? ¿Que soy una rompehogares? Yo no hice nada. Pero era muy puta, ardía en celos y me hacía limpiar. A lo mejor era una boyera reprimida y estaba enamorada de ti. ¿Has visto alguna tía? Pues no. ¿Y tú? Puede. No me lo creo. ¿Quieres besarme? Venga ya, tía. ¿A qué hora tienes la entrevista? Eso es para cambiar de tema, ¿no? Pues no. Sabes que no eres mi tipo, querida. Es para ir a esperarte. ¿Esperarme para qué? Para comprar las cosas de la fiesta. ¿Aló? Ya te veo. Vente y te invitamos a una cerveza. ¿Quién es? Tengo algo. ¿Es Christian, no? Sí. Pues yo me voy. ¿Por qué? Porque tengo mi entrevista. Pues entonces sí que te da tiempo a ayudarme. Ya sabes que Tatiana no me cae bien. Ya. Pero la fiesta, al fin y al cabo, es nuestra. Además, no te va a venir mal conocer a chicos que acostumbran a ducharse. Bueno, tampoco te pases. Iré porque no me queda más remedio. Venga, Susa, que nos la vamos a pasar bien. Ya te vas, guapa. Oye, por cierto, dile a tu novio que me guarde algo más de lo que le pillé el otro día, ¿vale? ¿No olvidas algo? ¿Besarte? No. ¿O darle una hostia a este imbécil? La dirección. Iré a esperarte en una hora. No me hagas esperar, ¿eh? Esa sería la primera vez. ¡Suerte! No.
Aquí, hija. Entre sin miedo. Hola, soy Ana. Ya lo sé. Qué joven eres. Yo soy Diamantina. Pasa, pasa y siéntate, por favor. ¿Tarones? ¿Perdón? ¿Azúcar? Solo uno, gracias. Contesta con toda confianza, ¿eh? Como si estuvieras en tu casa. Tranquila, no es importante. Bueno, bueno, Ana. ¿Y qué estudias? Bellas Artes. Ya termino este año. Bellas Artes, ¡ay, qué bonito! Un artista. Yo también soy artista. Toco el piano. Recuerdo hace mucho tiempo, creo que fue en el 63. Sí, sí, en el 63. Di un concierto en el Royal Albert Hall de Londres. Yo era una niña, apenas tenía 11 años, pero ya estaba considerada como una de las grandes promesas de la música de entonces. Ay, parece que lo estoy viendo. Los aplausos de la gente, las felicitaciones. Incluso John Lennon vino a verme. ¿Sabes quién es? ¿Te gustan las plantas? Uy, soy un desastre. No tengo paciencia para cuidarlas y siempre se me mueren. Hasta un cactus se me secó. Ahora tengo algunas de plástico. Eso es porque no las escuchas. ¿Escucharlas? Las plantas hablan. No como nosotras, claro, pero hablan. Son muy generosas y nos dan mucho más de lo que creemos. Es cruel utilizarlas solo como objeto de adorno. Y peor aún, sustituirlas flores muertas de plástico. ¿Te gustan los niños? Sí, claro. ¿Tienes experiencia? No, esta sería mi primera vez. Ah, o sea que todavía no se te ha secado ninguno. ¿Perdón? Es sarcasmo por lo de las plantas. Elisa, cariño, vete a tu cuarto. Elisa es muy juguetona y le encanta corretear por ahí. Elisa es especial y muy, muy buena niña. Pero necesita que esté alguien todo el tiempo con ella, si no, se aburre. Y claro, ya la estoy preparando otro concierto y tengo que repasar mis ejercicios. Y sí, juego con ella, pero no todo el tiempo que a mí me gustaría. Entonces necesito a alguien que la entretenga. Y Elisa es muy, muy divertida. ¡No toques eso! Es una pieza única. Tiene más de 100 años. De las primeras fabricadas en Biscuit. ¿Sabes lo que es eso? No, no. Claro que no lo sabes. ¿Entiendes que no se puede tocar como si nada? Es una falta de educación, ¿no te parece? No se puede ir por ahí manoseando todo lo que no te pertenece. Claro que vosotras, ¿qué sabéis? A las chicas de hoy en día no se enseñan valores. Ni sabéis lo que os corresponde. ¿Y de qué tiempo dispones? ¿Perdón? ¿Qué horarios tienes en la universidad? ¿Es para adaptarnos? Estamos a final de curso y casi no tengo asignaturas. Podría saltarme alguna clase, pero tendría que consultarlo con mi tutor. Bueno, no quiero que hagamos nada que perjudique tu carrera.
Bueno, tendría que mirarlo. Piénsatelo. Podría pagarte por horas y tú elegir qué horas al día quieres venir. Así tú puedes asistir a tus clases y a mí me ayudas viniendo todos los días un ratito. ¿Te parece justo? Claro. Bueno. Pues, Ana, yo creo que ha llegado el momento de que conozcas a Elisa, ¿no? Vamos. Al principio, es muy tímida con los desconocidos, pero en cuanto se habitúe a ti, ya verás lo cariñosa que puede llegar a ser. Nunca sale de aquí. Vive encerrada entre sus muñecas. Elisa, cariño, mira quién ha venido a verte. Esta es mi niña. Os llevaréis muy bien. Una niña. Solo tienes que jugar con ella. Mire, en serio, lo siento, pero no puedo. No soy la persona apropiada. Vamos a preguntarle a Elisa. Elisa, cariño, ¿te gusta Ana? No, en serio, no puedo. Me tengo que ir, además que me están esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te asusta mi niña? ¿Te asusta mi niña? ¿Te asusta mi niña? No es una niña. Yo lo siento, ya le he dicho que no puedo. Gracias por el tema. Te has sentado mal el té. Voy. Voy. Vaya sorpresa. Creía que eras la malquera de tu novia. ¿No está aquí? No, me ha dado planta. Así que estamos tú y yo solos. Pues me voy. ¿Pero por qué? Hace más de una semana que no nos vemos. A ver, Úrsula, pensé que había quedado claro que ella no se merece esto. ¿Y yo qué? Dime, ¿qué me merezco yo? Mira, tía, de verdad, no tengo tiempo, ¿vale? Es que estoy un poco preocupado. Pues a lo mejor deberías preocuparte por mí también. ¿Y si decido contárselo? Vamos a ver. Entre tú y yo, no pasó nada. ¿Cómo? ¿Tienes la poca vergüenza de negarlo? ¡Qué cabrón! No, es que no tengo nada que negar. Vamos a ver si consigo explicarme. Como le digas algo a Ana, vas a saber quién soy yo. Ya sé bien quién eres. Llámala, que a mí no me contesta. Que la llame tu madre. Uy, Úrsula, no me busques, ¿eh? Que me encuentras. Muy bien. Sal de mi casa. Claro que salgo de tu casa, puta guarra de mierda. ¡Puta tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Ah!
¿Qué haces? Ya te dije que las plantas pueden ser más útiles de lo que pensamos. Esta, por ejemplo, la habrás visto cientos de veces en los balcones. Se llama la Diefenbachia sequine. O lo que los nativos llamaban damkane. Damkane, o caña de la mudez. ¿Sabes por qué? Porque la savia de su tallo, en contacto con las cuerdas vocales, provoca una irritación que deriva en mudez. La verdad es que no la había probado nunca, pero parece que funciona. Lo que todavía no sé es lo que durarán los efectos. Relájate, jovencita. Disfruta de tu vida de muñeca. Estás muy guapa. Y los ojos te brillan como nunca. No como la mirada turbia de tus compañeras. Ellas están rotas, raídas, viejas. Tú no. Tú todavía hueles a nueva. Elisa, cariño, dale de comer a tu muñeca nueva. Más si no, no juegan muñecas. Mami ha preparado comida. A comer o me enfado. ¡Ay, nunca vas a enfadar a mamá! ¡Nunca! Mami, toda buena guapa. Thank you.
visita. A lo mejor que envenena a nosotras. Esto no para de sonar. Y no son horas. Deberías decírselo al tal Alex. ¿Estás, tía? Úrsula. ¿Quién? No, Úrsula no está, ¿eh? Vale. ¿Y Ana? No, Ana tampoco. ¿Tú quién eres? Diles que traigan hielos. Trae hielos. Sí, dígame. Perdón por llamar a estas horas. ¿Me podría decir si esta tarde ha ido una chica ya a su casa? ¿A una entrevista de trabajo? La verdad es que sí. Es mala hora. Pero no importa. No estábamos durmiendo. La hemos estado esperando. Incluso preparé el té, pero no ha venido. ¿Seguro? ¿Y por qué iba a mentirte? Ya. Tiene usted razón. Perdón. No te preocupes. Espero que la encuentres. Gracias. Tienes a tu novio muy preocupado. El pobre te está buscando desesperadamente. Pero no te inquietes. Se cansará. Les pasa a todos. Al final conocerá a otra y se olvidará de ti. Lisa, cariño, tienes que dormir. Mañana podrás jugar todo el día con tu muñeca nueva.
Casi olvido la medicina del sueño. ¡Maldita sea! ¿No puedes estarte quietecita? Es que no es suficiente. También me vas a obligar a no serte los ojos. ¿Eh? Sois iguales. Al final, siempre tengo que recurrir a la violencia. ¿Así? Nunca voy a poder tener un hogar con armonía. Tú te vas a portar bien, ¿verdad? Si no concilia el sueño, se pone muy violenta. Y esta casa es vieja. Y por las noches se oyen ruidos muy extraños. Vengo por una desaparición. ¿Es una de esas? No, ninguna. Entonces vienes a denunciar una nueva desaparición. Ah, sí, perdón. A ver. ¿Cuánto tiempo hace que se ausenta él o la desaparecida? Es mi novia y, pues, desde esta tarde, vamos. Ya. Pero es que al menos tienen que pasar 48 horas para poder declararla desaparecida y... Todavía es muy temprano. Mira, gente, le ha pasado algo, ¿sabes? Estoy seguro. Porque no me coge el teléfono y ella no es de las que se van sin avisar. ¿Has preguntado en el hospital? Hostias, no. Espera. Hola, buenas noches. Os llamo de comisaría. Oye, ¿habéis tenido algún ingreso en urgencias esta tarde o noche? ¿Cómo se llama tu novia? Ana Mújica. Mújica, Ana. Vale, gracias. Si os entrase, me avisáis. Hasta luego. Nada. Apúntame ahí tu teléfono y si supiéramos algo, te llamamos.
Elisa, Elisa, tranquilízate, Elisa. Ana. Joder, por fin. ¿Dónde estabas, tía? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde está Ana? Castigada. ¿Tú quién coño eres? Su mamá, vete.
Ella me ha llamado. Luego he llamado yo y me ha contestado otra mujer. ¿Qué dices? Cálmate, muchacho, que no entiendo nada. Hace un rato he recibido una llamada, ¿vale? Desde el móvil de mi novia, pero se ha cortado muy rápido. Entonces he llamado yo otra vez y me ha contestado una extraña diciéndome que Ana está castigada. Y no puede ser una amiga tuya gastándote una broma. No, no es ninguna puta broma, joder. Cálmate, chaval, cálmate, que así no vamos a ninguna parte. Perdón, perdona, gente, no es una broma, de verdad. Le ha pasado algo, estoy seguro. Oye, no podemos adelantar acontecimientos. Tenemos que esperar a que pase el tiempo estipulado para declararla desaparecida y después la buscaremos. No, ella está en peligro ahora, ¿de acuerdo? No cuando pase el tiempo estipulado, está en peligro ahora. Mira, lo mejor será que te vayas a dormir un rato y ya verás cómo mañana todo se soluciona. Ella aparecerá y todo quedará en una guasa. Pero bueno, ¿de verdad que no van a hacer nada? Lo haremos cuando proceda. ¡Coño, Alejandro! Qué raro se me hace verte por aquí. ¿Qué? ¿No habrás venido a entregarte? Mi novia ha desaparecido. Necesito que la busquen, joder. Pues si ha desaparecido, vamos a tener que encontrarla. ¿Verdad, Bonilla? Claro. Pero dice que no sabe nada de ella desde hace 2 horas. ¿Solo? Es muy poco tiempo, Alejandro. Oye, ¿no se habrá tomado algo de eso que vendes? No me jodas, comisario, que yo no vendo nada, hombre. Mi novia está en peligro, pero ¿por qué no me ayudan? No me jodas tú a mí, chaval. Y no te equivoques. Aquí estamos, entre otras cosas, para ayudar. ¿O no, Bonilla? Pero para movilizarnos tiene que pasar un tiempo legal. ¿O qué quieres? ¿Que llame a todas las unidades y les diga que dejen de perseguir chorizos para que vayan a ver dónde se ha metido tu parienta? Esto no es Nueva York, ni es una película. Aquí nunca pasa nada. Que se te metan esa cabezota. Claro. Y cuando pasa, a mí no me ayudáis, ¿no? Mi novia está retenida y está en algún lugar cerca de la catedral, estoy seguro. No digas gilipolleces. Si sabes dónde está tu novia, vete a buscarla. Yo voy a mi casa. Que ya es tarde, ¿no crees? Y tú deberías irte a la discoteca. Tomarte un par de cubatas y si haces tiempo hasta que aparezca tu novia. Venga, chaval, que la noche es joven. ¿O prefieres quedarte a esperar aquí? ¿Eh? Ahí tenemos muchas camas. Y creo que debajo de la litera del pirre hay una libre. ¿Qué?
¿Le digo que te cambie las sábanas? Está bien así, gente. Bueno, pues venga. A mover el esqueleto. ¿Qué, Bonilla? ¿Cómo ha quedado el Atleti? Habéis vuelto a perder. Vuelvas a la cama. ¿No quieres que te haga daño? Piernas no andas. A mí te da de comer. Te ayuda a dormir.
es culpa mía, no es culpa mía. ¿Qué has dicho? No es culpa mía, yo se lo advertí, pero no quiso hacerme caso. No es culpa mía. ¿Sabes dónde está Ana? Yo no sé. Escucha, tranquilo. Yo no sé nada, tranquilo, no he visto a nadie, tranquilo, no sé nada, no sé nada. No te voy a hacer nada, de verdad, confía en mí, no te voy a hacer nada, ¿vale? Escúchame. Yo no he hecho ¿dónde nada. ¿Dónde está Ana, joder? Yo no sé quién es Ana, yo no he hecho nada. ¿Pero dónde coño está yo Ana, no hostia? No he hecho nada, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame, déjame en paz, déjame, déjame, yo no sé nada. Está justo frente a la catedral, ¿no? ¿Dónde está Ana? Shh. Está durmiendo. ¿Qué le has hecho, puta loca de mierda? Suéltalo ahora mismo, te juro por Dios que te mato. ¡Abre la puta puerta, joder! ¡Abre la puta puerta, hija de puta!
¡Abre la puta puerta! ¿Quién cojones eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde está Ana? ¡Ana! ¡Ana, coño! Aquí está Ana. ¿Para qué la quieres? Esta no es Ana. Sí, soy Ana. Joder. ¿Quién coño era ese? Te juro que no lo he visto en mi vida. Te lo juro, te lo juro. ¡Ana! ¡Alex! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ven, por favor! Claro, amor mío, claro, tú aguantas.
aguanta un segundo, ¿vale? Estoy llegando, te lo juro. En un segundo estoy contigo. Tú aguanta, ¿vale? Tú solo aguanta, tranquila, ¿vale? No te preocupes, mi amor, que ya estoy ahí. Aguanta un segundito, Ana. Aguanta, joder, estoy al lado. Te quiero, aguanta.